Este fenómeno se produce por efecto del agua de lluvia y se produce en este lugar, que es, bueno, estamos acá en la avenida Kirchner. En realidad, si vamos a la historia, este lugar no es un lugar que fue diseñado para ser una avenida o una calle. Este lugar es parte del relleno para el que se realizó para poder instalar el parque tecnológico. Y bueno, con el tiempo, el santafesino encontró que este lugar es muy hermoso, fue ocupándolo. Y bueno, y hoy ya tenemos una calle. ¿Fue diseñado como una suerte de defensa o terraplén para el parque? Sí, esto nosotros lo consideramos una defensa contra inundaciones. O sea, este espacio debe tener un talud conservado, pero bueno, el hecho de que hoy haya circulación de vehículos hace que los mismos vehículos vayan generando su huella y que el agua de lluvia que debería caer sobre este espacio y en forma laminar escurrir hacia la laguna, al encontrar estas huellas, el agua de lluvia se encauza en las huellas y una vez que se encauzó en las huellas, busca un lugar por donde salir que no es un drenaje diseñado para eso, porque no existe, al no haberse diseñado esto como calle. Entonces empiezas a socavar cárcavas en los puntos más bajos de la calle. ¿Y consistieron los trabajos puntualmente? Puntualmente es, nosotros trajimos escombros de otras obras que se están haciendo en la ciudad. Digamos, fuimos tirando los escombros para darle para consolidar la cárcava que se hizo, porque si no se volvería a hacer de nuevo. Y después pusimos como ligante arena y tierra. ¿Algún tipo de recomendación para la gente que circula por el lugar? Mirá, la recomendación ahora, esto está estable, nosotros lo consolidamos, o sea, la recomendación es que no se arrime tanto al sector de Barranca, pero sí, pero que hoy se puede transitar perfectamente. Y sabemos que hay un proyecto para este lugar, ¿no? Sí, sí, estamos trabajando intensamente para poder tener una solución, para poder presentar una solución definitiva, consistente en una obra de protección de los taludes y drenaje. Por supuesto que es una obra importante y el intendente se está moviendo para conseguir fondos para poder ejecutarlo.